Muy buenas chicos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, ya aquí comienza el vlog de las previas de World del Tour Valladolid. Bueno, ahora os comentaré un poquito porque hemos tenido algún problemilla que otro, ¿vale? Porque al final yo me he quedado sin coche, no he podido ir a las 3 como tenía pensado salir, sino que al final me va a tener que llevar Dani, alias el Matarreveses, y su padre, que salen ahora, que tienen el campeonato absoluto, que han llegado a cuartos. Y salimos ahora a las 8:30, o sea que esperemos que no tengamos más problemas. Y bueno chicos, ahora cuando esté con ellos os les presento, bueno, a su padre, porque a Dani ya le conocéis. Y poquito más, ahora nos vemos. Chicos, pues ya estamos camino a Valladolid, ya estamos en el coche aquí con el Matarreveses. Aquí estamos. Y con Raúl, con su padre, con los panchitos. Y nada chicos, son las 10 de la noche, esperemos que no tengamos ningún problemilla más, porque esta tarde ha sido un poquito ajetreada. Y luego os pongo la llegada, ¿vale? Pues nada, ya hemos llegado al hotel. Son las 11 de la noche. Y para que veáis un poquito en el hotel donde estoy, nada, es un hostal, 2 estrellitas para dormir hoy. Y veremos a ver qué pasa mañana. Así que nada, chao. Aquí ya está Jaco, aquí cenando. Te has comido todo, cabrón. Hombre, claro, el pollito. Mañana toque. Bueno, acabamos de llegar a la habitación del hotel, que ahora la voy a enseñar un poquito para que veáis un poquito también qué tipo de hoteles solemos coger y demás, ¿vale? Sobre todo por calidad, precio y cercanía del club. Así que vamos para ello, vamos a ello. Aquí está Jaco ya, que está a puntito de sobarse. Estamos para mañana. Pues nada chicos, una habitacióncilla pequeña, 2 camas, siempre 2 camitas separadas, que no haya roce por la noche. Nada, el cuartito de baño, normalito, ¿vale? Nada, una habitacióncita básica, para dormir una nochecita. Y si Dios quiere algún día, que sean 2. Bueno. Despedimos ya chicos, hoy viernes por la noche, ya son casi las 11:30 y mañana a las 9:30 tenemos el primer partido. Toca madrugar, nos levantaremos sobre las 8:15, por ahí 8 incluso, para desayunar con tiempo, ir luego al club a calentar bien y demás. Así que nada chicos, mañana más, a ver qué puedo grabar dentro, qué me dejan grabar dentro del club y por las pistas y a lo mejor algún partidillo, no creo, vale, ya lo aviso. Y nada Jaco, hasta mañana, macho. Descansa. Hasta mañana, gente. Chao. Buenos días, chicos. Nada, acabamos de levantar. Vamos ahora a desayunar. Que son las 8 de la mañana, así que vamos bien de tiempo. Y ahora en el desayuno, veréis más o menos lo que desayuno. O desayunamos para jugar ahora, ¿vale? Chao. Pues nada, chicos, ahí está. Una tostadita de tomate con un poquito de jamón, zumito de naranja natural. El Jaco, el cabrón, ya se la comió todo, tenía hambre. Y bueno, un desayuno así ligerito, para que tampoco estemos muy pesados ahora en el partido. Así que nada chicos, ahora nos vemos allí, chao. Nada chicos, ya hemos llegado al club. Aquí estamos con la Rosy y con la Mary, aquí la veáis, y ya la presentaremos en el canal. Y bueno, aquí está el Juanqui, ahí veáis también. Y aquí está donde vamos a jugar, ¿vale? Para que veáis un poquito, ahí estaría Jaco. Y ya dentro no creo que pueda grabar mucho más, ¿vale chicos?
chicos, pues nada, ya hemos acabado el partido, sabíamos que era un partido duro contra cabeza de serie, Pedro Vera y Javi García Mora. Enhorabuena, chicos, habéis jugado muy bien. Y nosotros, el primer set hemos jugado muy bien. Yo creo que han sido pequeños detallitos los que han marcado la diferencia. Hemos perdido 7-6 el primero. Hemos tenido un 5-4 con saque a favor, que no hemos hecho nuestro saque para ganar el set. Y yo creo que esos detallitos al final son los que te hacen estar un pelín más arriba en el ranking o un pelín más abajo, ¿no? Esto, yo, para mí, es todo psicológico. El segundo set, hasta el 3-3 hemos ido bien, hemos perdido 6-3. Y bueno, los últimos tres juegos sí es verdad que nos hemos ido un poquito, los hemos como tirado, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar, y como vuelvo a repetir, creo que la diferencia que hay entre ranking es por eso, ¿no? Por tema de cabeza y por detallitos. Nada, ahora aprovechamos que es prontito, que son las 12, y vamos a ir a tomar algo ahí a la plaza de Valladolid, que es donde está la pista oficial de Golpa del Tour, y ahora os la enseño. ¡Chao! Aquí en Valladolid, en la Plaza Mayor. Aquí en mi espalda, como veis, están terminando de montar la pista de Golpa del Tour que jugará a partir del martes el cuadro principal. Ahora seguramente que os deje unas tomillas para que veáis cómo la están haciendo y cómo os va quedando. Y poquito más, chicos, ahora terminaremos de comer y ya emprenderemos el viaje para Madrid, que esperaremos que el siguiente torneo dure un poquito más el vlog. Y nada, chicos, luego grabaré algo allí. Chao. Pues nada, ya estamos en casita, acabamos de llegar. No hemos tardado mucho, hemos tardado a lo mejor 2 horitas y poco de Valladolid a Madrid. Y hasta aquí el vlog de Golpa del Tour Valladolid, chicos. El siguiente será ya el 7 de julio, que nos toca viajar a Valencia. Y decirme si os mola lo que he hecho con Valladolid, que he hecho un vídeo de preparativos y un vídeo del propio torneo, para que lo haga igual en Valencia. O que lo haga de otra manera, ¿vale? Todo lo que me queráis proponer, decírmelo en los comentarios o en las redes sociales, que ya las tenéis. También intentaré que jugadores de pre-previa, jugadores del circuito, realmente, que vayan saliendo también en el canal, que veáis también su esfuerzo, que veáis luego cómo llevan su día a día, sus puntos de vista, etc. Y poquito más, chicos, importante que si os mola el canal y os mola saber de la vida de un profesional de pádel, te suscribas, que si te mola, que dejes un like, y que cualquier cosita, repito, que me lo dejes en los comentarios para que me ayude a mí a saber cómo también enfocar mis diferentes vídeos y demás. Luego, otra cosa es que la semanita que no haya Golpa del Tour, ¿vale?, quiero hacer un vídeo de tutoriales o un vídeo de consejos que yo os pueda dar como jugador para la gente que, bueno, que queréis empezar a competir o incluso jugar al pádel, porque no hace falta competir para querer saber jugar al pádel. Así que nada, chicos, en el próximo vídeo nos vemos y hasta pronto. Chao.